aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. Hola, me emociona escuchar ese jingle y saber que lo estamos utilizando en un programa hecho para ustedes, los televidentes, el defensor del televidente que tiene nuestro ADN, el Aquí te ves. Doctor Orlando, nuevamente acá, qué bueno estar con usted. Hola, Dora, televidente, buenas tardes. Qué alegría estar aquí compartiendo nuevamente con ustedes las tardes de los miércoles en este programa, el defensor del televidente, Aquí te ves. Recuerden que vamos a hablar de todas las peticiones que ustedes nos hacen, nos escriben a nuestro canal, quejas, digámoslo así, felicitaciones, sugerencias. Aquí estamos, este programa es nuestro para ustedes, es de ustedes para ustedes. Y hoy estoy haciendo un homenaje a nuestro canal, a nuestro programa, a nuestro ADN, a nuestro jingle, con el color naranja de mi tapabocas, porque además estamos guardando los protocolos de bioseguridad. A veces es un poquito difícil hablar con tapabocas, pero nada impide eso, que estemos al frente de ustedes, pero guardando nuestra seguridad y la de todos. Claro, doctor Orlando. Televidentes, esto es una exigencia e inclusive nos exige más a nosotros, porque una mucha mejor vocalización, tenemos que pausar más para podernos hacernos entender, pero con toda seguridad llegará el momento en que vamos a estar otra vez libre de esto, pero por ahora, como decía Dora, lo tenemos que utilizar porque nos tenemos que proteger, y en Telemedellín yo me protejo para protegerlo a usted. Dora, veníamos hablando de que aquí, en Aquí te ves, tenemos varios segmentos. Uno de ellos es de responder las peticiones que nos hacen todos los televidentes cuando nos escriben a www.telemedellin.tv. Entonces vamos a ese primer segmento, TM te responde. TM te responde, y me encanta con la PQR que vamos a iniciar, porque hace unas semanas hicimos un despliegue grandísimo de más de 40 personas, aproximadamente 50 personas de Telemedellín, dándolo todo en Colombia Moda, y se vio al aire, la gente nos escribió felicitándonos por el trabajo que se hizo en Colombia Moda, así que qué bueno abrir esta sección con esa PQR. Claro que sí, ahora vamos con la televidente, lo que nos escribe la televidente Mónica Lopera de López, que nos dice literalmente: gracias por la transmisión de Colombia Moda, se lucieron. Felicito especialmente a Yair Rueda, muy conocedor, claro en sus conceptos, objetivo, aprendí mucho con él. Y no teme expresar su desacuerdo con respeto y amabilidad. Ojalá tuvieran un programa semanal de moda, enseñando a las personas del común lo que se debe o no usar según la ocasión. Hasta ahí va lo que nos dice nuestra televidente Dora, y creo que usted nos tiene una respuesta frente a esto. Me emociono ver nuevamente esas pasarelas, porque además no solamente el tema, sino que aprovechamos que, insisto, el Canal Parque Gabriel García Márquez es uno de los sitios más lindos de la ciudad, y también no solamente en sus exteriores, sino el estudio que tenemos es grandísimo, bellísimo, y se pudo hacer una pasarela a la altura de la feria más importante de moda de Latinoamérica. Y ahí tuvimos nuestras pasarelas, así que vamos a ver qué respondió el director de estos especiales, Andrés Felipe Rengifo Marín, sobre la PQR. Para la realización de Colombia Moda 2020 y consolidarla como la primera feria digital en la ciudad de Medellín, pues fue posible gracias a la participación de más de 50 personas, entre personal logístico, técnico, creativo, administrativo, y la realización de 61 productos audiovisuales, con dos puestas en escena que fueron no solamente divulgadas mediante nuestro canal, sino en otros medios y plataformas. Adicional a eso, las 6 pasarelas propias, donde nuestro estudio de Telemedellín mostramos las necesidades que tienen los nuevos creadores de mostrar sus talentos y sus emprendimientos. Algo muy importante, la participación de modelos de diversas índoles, haciendo cobertura por todo el territorio y los estratos sociales de nuestra ciudad. Y finalmente, entre esos 61 productos audiovisuales, las historias de esos personajes del ámbito de la moda que están en las calles, en los barrios, y que hacen posible la promesa de Telemedellín, Aquí te ves. Veo a Andrés Rengifo, dice que estaba haciendo un esfuerzo enorme para no estar eufórico, porque de verdad estos especiales nos dejaron muy felices. Y les cuento que varias de las PQR se mencionaba a Yair Rueda y todo lo que se pudo aprender de él. Estamos acá trabajando en el canal y próximamente les tendremos una sorpresa para tener con más frecuencia a Yair Rueda y Beatriz Arango. Pero vamos también con otra PQR
esta sí nos estaba haciendo un pequeño reclamo frente a lo que sucede algunas veces en el noticiero. Claro que sí, Dora, y tiene que ver frente al tema del noticiero, como usted ya lo dijo. Vamos a leer lo que nos dijo la televidente Isabel Patiño, quien literalmente nos dice: según la delimitación geográfica de nuestro departamento, Antioquia tiene municipios, barrios, comunas, corregimientos, veredas, y no entendemos por qué los periodistas o presentadores de las noticias se refieren todo el tiempo a localidades. Es un término que se usa en Bogotá. Así, con el uso de este término, no parece nuestro canal regional. Parece más bien que estuviéramos viendo el canal Caracol o RCN. Lo digo con mucho respeto. De verdad que no provoca ver el noticiero. El municipio donde nacimos, Itagüí, Bello, Sabaneta y otros, son una localidad. Así no se siente el orgullo paisa y así no parece un canal regional. Reitero, gracias por su atención. Bueno, esta PQR, lo digo cada 8 días, desde el área suya, el área jurídica, desde Secretaría General, redirecciona las PQRs de acuerdo con el tema. Y esta les llegó directamente al director del noticiero, Óscar Mario Correa Toro, quien da la respuesta. Bueno, frente a la inquietud del televidente por utilizar en algunas de nuestras notas la palabra localidad, pues hay que decirle que cuando uno está como periodista redactando este tipo de informes periodísticos, tiene que buscar sinónimos cuando, por ejemplo, en un párrafo está la palabra repetida, cuando decimos ciudad, por ejemplo, cuando nos referimos a la ciudad de Medellín, y cuando se nos agotan estos sinónimos, pues utilizamos de vez en cuando esa palabra localidad, que está bien utilizada dentro de un texto, porque según pues, el diccionario de la RAE, localidad es un nombre femenino que da como significado ciudad o pueblo. Es decir, frente a un texto está bien utilizado. Obviamente que se utiliza en otras regiones del país donde esta palabra es más arraigada, como por ejemplo la ciudad de Bogotá, es cierto. Pero no lo utilizamos mucho, pero si lo utilizamos hay que decir que no es un error a la hora de escribir. Doctora, nos quedó muy claro, amables televidentes, nos lo dice el director del noticiero. Esto fue una sugerencia, llamémoslo así, ¿cierto? Porque no todo lo que nos escriben a nuestro canal son reclamos o enojos de la gente. Pero entonces el director del noticiero nos deja muy claro por qué se utiliza la palabra localidad. ¿Quién más que él, que es el que maneja nuestro noticiero, para dar esta respuesta? Ahora, hablábamos, o cuando empezamos el programa y en todos los programas lo hemos dicho, que lo rico de Aquí TV es que tenemos varios segmentos, ¿cierto? Uno de ellos es Aquí los argumentos, háblenos de él. Sí, tenemos cada 8 días columnistas que son del área, del sector académico, periodistas reconocidos, politólogos, y hoy nuestra invitada es Margarita Tobón, una periodista de gran trayectoria en nuestra ciudad y que en este momento es la directora de un programa radial En Perspectiva, así que ella hablará de un tema de la comunicación. Teleaudiencia de Telemedellín, muy buenas tardes. Escuchamos decir con frecuencia que los grupos delincuenciales no encuentran obstáculos para actuar a sus anchas. Eso tiene mucho de verdad, pero también es cierto que faltan acciones contundentes de las autoridades para impedir que todos estos grupos de maleantes puedan actuar como se les antoje. Y lo peor es que, al parecer, cualquier momento es bueno para ellos y la emprendan contra alguna pinta, como lo llaman ellos, esa pinta entre comillas, para utilizar una de las palabras de su parlache. Y lo estamos viviendo ahora en la pandemia, cuando persisten los hurtos, las violaciones a niños y niñas, la violencia intrafamiliar, los feminicidios, en fin, toda esta cantidad de delitos que muchos de ellos, en conocimiento de las autoridades, pero se hacen los de la vista gorda. Y es aquí donde nosotros los periodistas, a instancias de nuestros medios de comunicación, debemos ética y moralmente trabajar con la verdad. Una verdad que puede dolerle a cualquiera, no le puede parecer a muchas personas, pero verdad al fin y al cabo. Tenemos los periodistas que ir hasta el fondo de la información, investigar, averiguar, no quedarnos con lo primero que nos digan. Entonces, la verdad es lo que debemos utilizar nosotros, los periodistas, para informar. Chao. Gracias, Margarita. Dora, por eso es que me encanta a mí este segmento, porque son reconocidos periodistas,
de nuestro país, de nuestra ciudad, que nos traen temas de actualidad sobre los sistemas de información. Es una maravilla, televidentes. La idea es que ustedes también se enriquezcan junto con nosotros. Claro, porque este programa tiene muchos propósitos y uno de ellos es reflexionar frente a nuestro oficio, que es el periodismo, la televisión, la comunicación. Y ellos nos dan unos argumentos, porque aquí los argumentos no solamente para nosotros, los que tenemos como profesión, como vida, trabajar en los medios, sino para ustedes los televidentes que también aman nuestro canal y aman la comunicación. Vamos a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos a Aquí te ves. Estás viendo Aquí te ves. Muy bien, seguimos aquí en Aquí te ves. Con otra sección de las que nos parece maravillosa y es Dora, la dejo para que usted la presente. Bueno, a mí esta sección lo que me gusta es contarle a la gente quiénes hacemos televisión, ¿cierto? Quiénes estamos acá, porque no solamente el secretario jurídico que tiene sus programas, la directora de programación que también se ve, sino toda la gente que hace posible la televisión. Vamos a ir turnando, digamos, esos talentos que salen al aire con las personas que están detrás de cámaras. Y en este caso en particular, una persona que lleva muchísimo tiempo en el canal es Edgar Ovidio Zapata. Van a conocer ustedes un poco de él y de la función del BTR, que mucha gente no sabrá que es un BTR. Y a quien de cariño le decimos Chichi, se van a dar cuenta porque le decimos Chichi, Chichi. Así que vamos a verlo. Un minuto. Estas son algunas de las funciones diarias que cumple minuto a minuto Edgar Zapata en el máster de emisión de Telemedellín. Yes. Desde este espacio, Chichi, como también es bien conocido en el canal, se encarga de velar porque los programas y mensajes institucionales salgan al aire en los horarios indicados. Ya como controlador me toca estar pendiente de que sí sea el programa, la referencia que va a salir al aire, y ya controlar el tiempo en el que debe salir, pues en el que está programado, y verificar todas las señales por las cuales nos ven los televidentes. Pero estas tareas, hace algunos años, recuerda Edgar, eran un poco más dispendiosas, puesto que lo que hoy se hace de forma digital, antes pasaba solo por cintas de cassette. Ya, sí, es más, de pronto más fácil, más tranquilo en manejar esto, que antes eran primero, cada programa era un cassette. Entonces había toda la emisión, había que tener un cassette en fila, tener el cuidado de tenerlos bien ordenados y utilizar las caseteras, entonces era más dispendioso y más de mucho cuidado. En este máster, Chichi también contesta las frecuentes llamadas de los televidentes sobre horarios y repeticiones de los programas que a diario emitimos en Telemedellín, pero ante todo, su atención está en el servidor y las pantallas que garantizan nuestra señal cada hora del día. Conocemos un poco más de esas personas que están en el corazón de Telemedellín. ¿Y por qué le decimos Chichi? Porque se parece mucho al cantante Chichi Peralta. Hay una cosa que no se dijo en la nota y que yo lo quiero poner en evidencia. De pronto se van a un poquito de Edgar, pero lo voy a contar. No tiene celular. Ustedes no saben lo que es uno conseguir a Chichi, a Edgar Ovidio cuando lo necesita. No sé cómo aparece, pero celular no tiene. Intimidades de nuestro canal, que es su canal. Y vamos con otra PQR que está relacionada con el programa de A la Carta. Vamos con TMT Responde. Como les dije hace un instante, esta solicitud de los televidentes tiene que ver con el programa A la Carta, que se emite todos los días al mediodía, que nos antoja un poquito de las comidas, así que vamos a ver, doctor Orlando, qué dice nuestra televidente sobre este programa. Claro que sí, Dora. En esta ocasión nos escribe el señor Carlos Javier Mazo, quien literalmente nos dice: están repitiendo mucho los programas de A la Carta, sabiendo que uno puede ver la repetición de los programas en YouTube. Deberían ser capítulos nuevos. Esto nos dice el televidente. Dora, cuéntanos qué le podemos decir frente a esta inquietud. Bueno, quisiera ser muy exacta en la respuesta, porque esa fue una PQR que ustedes desde Secretaría General nos direccionaron a programación. Y en el caso particular de A la Carta, lo que les dijimos es: la semana que ya escribo había repeticiones, pero luego esta semana y la semana anterior se hicieron capítulos nuevos, que es lo que estamos tratando siempre de tener. ¿Por qué se hacen algunas veces repeticiones? Porque
cuando hay un pico fuerte en la pandemia, paramos las grabaciones en exteriores, porque es mucho el personal que tiene que salir. Una unidad móvil que va a grabar a los restaurantes son más o menos 25 personas. Entonces, lo que tratamos es, si el pico en la ciudad está muy alto, si las condiciones no se dan, preferimos parar las grabaciones y hacer repeticiones. Entonces, esta fue la situación. Y ahora sí, vamos con la sección, y no me vaya a decir nada que me emociona mucho, porque es Así Realizamos. En la franja cultural de Telemedellín, los personajes que han hecho historia y son reconocidos por su legado desde Medellín o Antioquia han encontrado un espacio importante para visibilizar sus logros y resaltar su aporte en la historia antioqueña, la cual decora para siempre diferentes ciudades de nuestro país. Buscamos muchos personajes que hayan nacido en Medellín y Antioquia, pero también hemos tenido la oportunidad de hablar de personajes que no son específicamente de nuestra ciudad o nuestro departamento, pero que dejaron un legado muy importante. Y también es paisa, ha registrado de igual forma las palabras en vida de personas con un amplio recorrido histórico en diversos campos de la economía, la salud, el deporte y la educación, por citar algunos. Como Lucila González, una profesora, por ejemplo, Martín Emilio Cochise Rodríguez, que fue deportista, por ejemplo, Oscar Duperli, que él ya, por ejemplo, sí falleció, pero dejó una huella muy importante en la parte de la economía y la tecnología. Y también es paisa, donde esos referentes trascienden, se emiten los sábados a las 5 de la tarde y los jueves y viernes las microhistorias que hacen parte del programa semanal. Muy bien, queridos televidentes, aquí seguimos en Aquí Te Ves. Es el programa del Defensor del Televidente hecho para ustedes. Hablamos aquí de todo, de cómo hacemos el programa, cómo funciona Telemedellín. También tenemos que hablar, y esto me encanta a mí, porque hablamos de los personajes paisas, las personas que han sido de nombre, digámoslo así, que tienen que ser conocidos, de ellos, de sus familias, del entorno, qué ha sido de ellos, qué fue de ellos o qué es de ellos. Dora, complementemos esto. Es que ese programa es bellísimo. Voy a decir la misma frase cada 8 días, pero no es frase de cajón, es que así lo siento, porque cada vez que nos sentamos a pensar los contenidos que vamos a hacer, los hacemos con el corazón. Nosotros los antioqueños a veces nos quejamos que nos relacionan con ciertas personas que no nos gustan. Entonces tenemos que conocer más la historia para poder decir quiénes son esos personajes que han hecho grande nuestro departamento. En También es paisa lo estamos logrando, personajes del arte, la cultura, las ciencias, la ingeniería, la música. También es paisa, un bellísimo programa que es un homenaje a nuestro Antioquia. Y ahora sí, doctor Orlando, la sección que no habla de uno en particular, sino que estamos invitando a la gente a que siga en sintonía con nosotros. Claro, vamos con programas en TM. Así es. Las creaciones hechas con nuevas tecnologías en el Valle de Aburrá se ven en microhistorias en las tardes de nuestro canal en Medellín Genio, un espacio para promover el talento marca Medellín. Innovaciones que avanzan a la par de la cuarta revolución industrial como un elemento fundamental para cada sector productivo que proyecta ser competitivo y reconocido. Medellín Genio se emite también los sábados a la 1:30 de la tarde. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta. Siguiendo con invitaciones para el fin de semana, es momento para hablar de No hay tumbas para tanta gente, serie donde se cuenta la historia de un pueblo ubicado en una isla del Caribe colombiano que se queda sin espacio en su cementerio para sepultar a sus pobladores. Por tal razón, el alcalde genera un decreto donde prohíbe morir a sus habitantes y sanciona a la familia de los infractores con una cuantiosa multa. Sí. Ah, ok. El desarrollo de esta historia podrá verla todos los domingos a las 5:30 de la tarde por Telemedellín. Ahora el turno es para el humor, con Tenemos que Hablar, programa conducido por Fran Martínez el Flaco, quien estará los domingos a las 8:05 de la noche por Telemedellín. Un nuevo programa en Telemedellín que se llama Tenemos que Hablar.
Este es un show donde Fran invitará a conversar a las personas que más admira y a muchos otros que apenas conoce. Y por medio de anécdotas, música e investigaciones no tan exhaustivas, logra llevarnos por una hora bien entretenida. Son de los poquitos famosos, ultra famoso, hermoso, que es que me dejo llevar, Juan, me dejo llevar. Tenemos que hablar. Muy bien, seguimos en Aquí TVs y ahí nos dieron una variada programación de nuestra parrilla, como para que no se aparten de ella, no apaguen su televisión. Tenemos mucho, mucho, mucho por ver. Es que, qué pena que lo interrumpa. Sí. Me encanta que sea siempre, digo, que sea Juan Carlos el que lo escoja, porque yo no sabría. Se me va la media hora del programa sin saber qué programas recomendar, porque toda nuestra parrilla está hecha con tanto amor y con tanto profesionalismo que sea Juan Carlos Castaño el director el que lo haga. Y es nuestra directora de programación, pero entonces ella se emociona con toda la programación. Siempre. Y por eso dice, Juan Carlos, hágalo usted, recomiende, así porque es. Ella recomendaría todo y en el tiempo aquí no le daría para decirnos vean toda la programación. Televidentes, este es el programa del Defensor del Televidente, Aquí te ves. Recuerden escribirnos felicitaciones, sugerencias, algún reclamo, www.telemedellin.tv. Dora les ha dicho y en todos los programas, eso llega a su departamento, a su dirección. Sí, señores, en la Secretaría General estamos encargados de manejar todo lo de las PQRs, pero las direccionamos. Ya han visto que nos responde el director del noticiero, director de programación, al que le corresponda. Entonces, no olviden enviarnos a la dirección que les di. Dora, ¿algo para nuestros televidentes? No, darle las gracias a ustedes por acompañarme cada 8 días en este bonito sueño y a ustedes por acompañarnos desde sus casas. Así que este es su programa. Aquí te ves y esta es nuestra cita. Muy bien, felicidades, que estén bien. Aquí te ves, en Telemedellín.